Elimina ahora las manchas de protector solar de tu ropa y de tu sofá de cuero. El protector solar es perfecto para la piel, pero no para tu ropa. Su consistencia espesa hace que no sea tan fácil de quitar y que la ropa y hasta el piso pueden quedar manchados si entran en contacto con el protector durante un largo tiempo. Si quieres saber cómo eliminarlo sin que los tejidos y superficies se dañen, solo debes poner en práctica los consejos que te cuento a continuación. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo eliminar manchas en la ropa? No es raro que la ropa se manche con protector, sobre todo cuando tienes niños pequeños y lo dejas blanco de tanta crema para que el sol no le hagas daño. Si la ropa presenta protector, primero rocíala con quitamancha y luego colócala en la lavadora, utilizando el agua más caliente que la prenda resista. Este procedimiento debería ser suficiente para eliminar las manchas. Si no lo fue, vuelve a repetir. Antes de introducir la prenda en la secadora, asegúrate de que la mancha haya desaparecido, porque el calor solo la fijará más y será mucho más difícil de eliminar. ¿Cómo eliminar manchas en el piso de baldosa? Este producto, sobre todo cuando se presenta en spray, es capaz de manchar el piso y dejarlo súper rebaloso. Para quitarlo, llena una cubeta de agua caliente, añade detergente y una pequeña porción de amoníaco. Sumerge un paño suave o una esponja en líquido y frota de manera delicada la zona. Repite hasta que la mancha haya desaparecido y luego enjuaga con un paño limpio mojado en agua pura. ¿Cómo eliminar manchas en el piso de madera? Los pisos de madera se manchan hasta con la luz del sol, por lo tanto, imagina lo que puede pasar con protector solar. El primer paso para evitar el desastre será limpiar rápidamente el derrame con un paño seco y luego con uno húmedo. A continuación, rocía con algún producto desengrasante y frota con un paño limpio y seco. Termina enjuagando con agua y luego seca. ¿Cómo eliminar manchas en sofá de cuero? Los muebles de cuero pueden mancharse de por vida si no se le quita rápidamente los restos de protector solar. Primero, quita el excedente con papel de cocina y prepara la siguiente mezcla: agua tibia y jabón suave. Revuelve bien para que haga mucha espuma y limpia solo con esta la superficie dañada. Para terminar, seca con un trapo limpio y trata con acondicionador de cuero. La consistencia grasosa y espesa del protector solar puede dañar tela y superficie, pero si lo limpias rápidamente de esta manera, no tendrás de qué preocuparte.